nunca lo he visto tan apretado. Gané yo. ¿Quién es? No sé, no recuerdo. Cara conocida, ¿eh? Abraham, no, por ahí no. Domingo, nos pueden poner una multa. Voy yo. Buenas tardes. Buenas tardes. Por aquí, señora. Gracias. ¿Qué puede ser? ¡Qué linda! Rodolfo. ¿Qué hay? Señor, buenas tardes. ¡Muchacha! Te conocí por la voz. ¡Tan vieja estoy! ¡Qué vas a estar! 15 años ausente. Me olvidaba. Les presento a Cora Sabrada Morales, el chiche del Buenos Aires de mi época. Yo iba de corto, y usted ya se había casado con tía Adela. Siempre tan bandida, ¿eh? Mis socios Ismael, Elías, el amigo Juan Rocataquilata, nuestro brazo derecho. Tanto gusto. Encantado. Pero no hace mal, hija. Estas son las únicas alegrías de mi vida. Ay, estos chicos, parece que tuvieran dientes en las uñas. Feliz de usted, señora. Diga, tocaya, ¿me da un poco de agua? Mi marido y un salmón ahumado terrible. Chica, trae fresca de la cocina. Pues vaya. ¿Leyó tía Juanita sobre el temporal en Neuquén? Hay muchas víctimas. Sí, ya me enteré. ¿No le habrá pasado nada a Adolfo? Dios no lo quiera. Es hombre de voluntad, Adolfo. No estoy de acuerdo. Claro, un hombre así no abandona a su novia. No me abandonó. Y ella lo despidió. Cuando la pobre finada, que en paz descanse, le pidió que se hiciera cargo de los chicos. Tenía que romper con Adolfo. Y así fue. El 31 de diciembre. 27 años. Y era muy buen mozo, su Adolfo. Y muy valiente. Arrogante. Ha pasado un ángel. ¡Arrésteme, sargento! ¡Y póngame caer! ¿Por qué grita? No, es Luisito que está aprendiendo a cantar. La otra noche, yo soñé con Adolfo. Parecido a Juan, pero con bigotes. Una capa violeta, con plumas, con su espada, caballo. Era un caballo blanco. ¡Nena! ¡Árbolo! ¡Qué exageración! Pero no le hubiera quedado mal ese traje a mi Adolfo. ¡Qué atrevida! ¡Déjela, doña Rafaela! Usted y yo también soñábamos con él a su edad. Ah, pero no lo decíamos. Es la época. ¡Hola, mozada! ¿Ha puesto uno contra mil? A que estaban hablando de Adolfo. ¿Eh? ¿No es verdad? Ah, tía, siempre aferrada a tu recuerdo. La vida es así. La vida. La vida es linda. Buena. Sírvase, señora. ¿500 pesos de interés? El riesgo, señora, el riesgo. Cuéntelo nomás. ¿Y ellos por qué no vinieron? Por costumbre. Siempre nos vamos caminando. Qué extraño. Un hombre joven como usted, pleno de vida, con esos tres viejos que... a los tres, muy simpáticos. Y muy buenos. ¿Don Ismael también? Sí. ¡Qué tipo! Mire que vendón en la entrada cuando usted me invitó. ¿Y de noche? ¿Usted también sale con ellos? Pocas veces. ¿Y ahora? ¿Dónde va? ¿Con usted? ¿Y después? ¿A ver a la novia? No. Charlo un rato con mi tía, leo, escribo. ¡Qué puritano! Por fuerza. Desde que perdí a mi padre, lo ocupó su lugar. Yo, en cambio, vida de hotel.
15 años de ausencia me han alejado de mi familia. Siempre viajando. El mundo casi. Mi cuartel general, allí. Vida intensa. ¿Cómo le explico? ¿Y usted por qué no hace lo mismo? No, no. Para eso hace falta mucha plata. Y los pocos pesos que nos dejó mi padre, mis hermanos y yo, lo hemos malgastado. ¿Y usted también? Cada cual a su manera. En la esquina, chofer. ¿La acompaño? No. Háblame por teléfono. Así salimos. Adiós. Adiós. Chofer, a la primera estación del SUTE. ¿No pensás salir? No preguntes pavadas. ¿Y si Pincho me pregunta qué le digo? Que me he muerto. Che, no es para tanto. De peores hemos salido. ¿Qué, che? ¿Y qué suerte para él? Se le hicieron casi todas las redoblones. Y bueno, con decirle que te olvidaste de jugarle, todo está listo. Che, no es de caballeros. ¿Qué pijama querés? ¿El azul? Con esta bronca. Uno colorado. Dame cualquiera. Che, te desconozco. Vos tenés fiebre. Debía estar volando. Tráeme un té con limón. Y un tubo. ¿De qué? Perdieron. ¿Cómo lo sabes? Enrique tiene un poco de fiebre. Se le habrá contagiado del caballo. ¿Cómo habla de su hermano? ¿Qué paliza te han dado? ¿Cómo sabes? Sí, acostado a esta hora. Sí. Aunque sé que es inútil. ¿Vos no podías prestarme unos 2.000 pesos por unos días? No los tengo, pero aunque los tuviera... Ya sé. ¿Pero vos te olvidás del escándalo que te armé cuando tiraste tu parte de la herencia para comprar caballos? Pero por lo menos existen. Andan, corren y pierden. Peor vos, que compraste acciones de unas minas que nadie sabe dónde están. ¿Estás enfermo? No, cansado, tío. Ah, qué susto. La cena está enseguida. ¿No necesitas nada? Nada, gracias. Si preguntan por mí, que me fui a Río de Janeiro en avión. A esperar una amiga que viene de Europa. ¿Cuándo te vas? ¿Quién llega? No llega nadie, ni yo me voy. Pero desde mañana, yo estoy en Río de Janeiro. Cada vez te entiendo menos. Después te explico. Como gusta. Che. ¿Qué te parece si voy a ver a ese usurero de la calle Uruguay? ¿Vos lo conoces? No, pero le pregunto a Cacho como cosa mía. Bueno, tratá de verlo a Cacho esta misma noche. La cena, Juancito. Te conocí en la tarde y aún no sé. La cena está lista, Juancito. Ah, sí, ya voy. ¿Por qué rara virtud? Todas las cosas... ¿Y? Créeme, muñeca, hasta después del balance. Imposible. No necesito ahora. Mire, lo único empeñable. Ah, si Juan no fuera tan así. ¿Qué tiene que ver, Juan? Juan lo maneja todo. Él tiene la llave de la caja. ¡Qué lástima! No pongas esa cara, preciosa. Sería capaz de robarle las llaves a Juan nada más que para complacerte. No. ¿No? No me conoces bien. Cuando me acuerdo de mis años mozos, se me despierta la sangre torera. ¿Cómo haría yo? ¿Vio? ¿O yo? ¿Qué? Esos tipos groseros. ¿No, chicas? Así es, ¿eh? ¿No sale esta noche? No, tengo mucho que hacer. ¿Y usted no va al cine? ¿Sola? Con sus amiguitas. Así no tiene gracia. Entonces, búsquese un novio. Buena. Buena. ¿Vieron? Casi se me declaró. Búsquese un novio. ¿Y?
¡Qué manera de apuntarse! Contenida en el programa de nuestro partido, cuyo único fin es la implantación de la justicia, de la igualdad y del derecho. Amigo, vaya a dormir bajo techo. Ustedes continúen, que yo tengo que hacer. Se está acabando el engrudo. Bueno. Aquí tienen para comer también. Chao. Bueno. Bueno. Con usted queríamos hablar. Diga. Sus discursos retumbantes no convencen a nadie y solo provocan las iras del oficialismo. Claro, tiene razón el doctor. Yo me ajusto a nuestro credo. Eso no es hacer política. Mi política es sostener un ideal, defender una causa. Pero no sea ingenuo. Política es triunfar. Pero entonces, usted solo busca el acomodo. Eso es engañar al pueblo. Usted es un pobre lírico. Y usted es un cínico. No le permito que suba. Perdón, deje, muchacho. Yo voy a convencer a este joven. Siéntese. Siéntese. Se pega, cobarde. ¿Qué hay? ¿Qué te pasa? Nada. Soñaba. ¿Qué tenés en ese ojo? ¿Se me nota? Casi nada. Una discusión conmigo, discuten a trompadas. ¡Déjame en paz! Hermano, vos no sos malo, pero tu vida me tiene intranquilo. ¿En qué anda? Acordate del pobrecito de Asís. Hermano, no. Mis mejores amigos me han robado. Se han burlado de mí. Eso al día. Mataron mis ilusiones. Me acorralaron. Me defendí como pude. De rabia me emborraché. Eso es de cobarde. Y vos sos el luchador. Bueno. Sos el único hombre que respeto. Equivocado no, sos un carácter. Íntegro. Confía en mí. No. Ahora no. Me ahoga la rabia. Y tengo ganas de llorar. Pero de llorar a Cristo. ¿Qué le ocurre? Está de punta en blanco. Un compromiso para almorzar con una dama. Me felicito. Pero me falló. Es una lástima. Imagínate que llego al hotel a la hora convenida, llamo por teléfono y me dice, ya baja. Y no bajó. Cansado de esperar, llamo al empleado y le digo, haga el favor de llamarlo otra vez porque parece que se ha olvidado de mí.
¿Y entonces? Para librarme del que estaba parado al pie del ascensor, yo bajé por la escalera. Pobre don Rodolfo. Me quería contar con lujo de detalles su aventura fracasada. ¿Se va a tomar todo esto? Cuando esté listo y lo pruebe, ya verá usted. ¿Condiciones? 2 años de contrato, garantía comercial, mes adelantado o 3 meses de depósito, informes a satisfacción y sujetarse al reglamento interno. Todo eso, ¿para comprarlo o para alquilarlo? ¡Qué buen humor gasta su esposo! No es mi marido. ¿Eh? Es un buen amigo mío. El único que me visitará. A las 10 se cierra la puerta. No se preocupe por eso. A esa hora generalmente estoy acostado. Bueno, cuando se resuelvan, estoy abajo. ¿Qué? ¿Qué le pasa? A pesar de sus años, usted es un ingenuo. ¿Qué hace? Ven. ¿Ve? Un par, pares, pierna, póker, escalera, full, color, escalera relativa. Un mundo nuevo para mí. Van 200. ¿Visto? Yo no. ¿Me permiten? No es correcto. Por mí puede jugar, si el señor tiene un pálpito. Falta de conocimiento. ¿Ustedes permiten? No faltaba más. Pero figúrese. Claro. Tú no te enojas, ¿verdad? Me hace gracia. Va todo lo que hay aquí. Tú no tienes juego para eso. Por favor, no hable. No tengan miedo. Anímense. Y bueno, yo veo. ¿Cuánto hay? Cuento. Visto. Yo también veo. No, no. Yo no. Escalera. A mí me gana. A mí también. ¿Qué me decís? Nada. A ver, una caja. Yo también entro. Pan 50. Visto y 50 más. Listo. 200 más. ¿Va mi resto? No. No, no veo. Visto. Póker de haces. No lamento. Escalera real. Thank you.
crecido mucho. $30,000 pesos. Es una broma. ¿Crees eso? Dicho que tenía 5,000. Cállate. Cállate. No me martirices más. No comprendes. No quieres comprender. He sacado de la caja 25,000. No. A veces, y no sé lo que hago. Parece que los deseos contenidos durante años se desbordan en un minuto y arrasan con todo. Falta de control, ansias de vivir, qué sé yo. ¿Usted es amigo de Luis? ¿Aquel? No lo conozco. ¿Y esta casa es suya? No. Es de mi prima. Qué suerte que tienen algunas. Tomeréis un copetín. ¿Dónde te metes? Aquí está. ¿Y con mi prima? Sí, sí. Te conozco. Con permiso. Prima. ¿Ustedes se divierten? Francamente, no. No estamos en ambiente. Che, ¿conoces el primo de la dueña de casa? ¿Qué? ¿De la dueña de casa? ¿Quién es? Aquella. ¿Y el primo es el que está con ella? Sí, recién bailé con él. Pero decime, ¿a vos te maduraron contra la pared? Arrésteme, sargento. Vení, mujer, vení. Arrésteme, sargento. Y póngame cadenas. ¡Qué bien! ¿Qué soy yo? ¿La sabe toda? Sí, toda está preciosa, mejor que esta, ¿eh? Muy ¿sí? bien. ¿Quiere verla? Sí, sí, ¿eh? Bueno, muy bien. ¡Usted la sabe otra! Pero si fue una broma, parece que no, no me conocía. No, no, ah. Este es Luis. No, no me digas. ¿Se conocían? Pero decime, te la sacaste en una rifa esta. ¿Por qué? Recién se me quiso apuntar. No. ¿Que no? No, fue una broma. Quería convencerlo para que se hiciera empresa de las 3B. Pero decime, ¿vos querés fundir a toda la familia? Sí, este es mi hermano. ¿Qué? ¿Qué es mi hermano? ¡España que va, guerrabunda! ¡Mucha verdad, amor, la felicidad! Ay, cuál flor de una milla more bajo los rigores de su huracán. Palomas que se van. Oiga, ¡es cachada! ¡Bravo! ¡Es cachada! ¿Quién será, che? ¿Usted? Pase. Ya me ríe. ¿Quién es? Godo. No quiere entrar. ¿Y es que viene entonces? Che, pasa. ¿Qué pasa? Tía Juanita está muy afligida. ¿Por nosotros? Pasamos semanas sin ir. Por Juan. Anoche nos fue a dormir. En la casa donde trabaja no saben nada de él. Che, eso sí que es raro. Tía me pidió que diera parte a la policía. Me parece muy bien. A mí no. ¿Tenés miedo que no te dejen salir? Oh, este le tiene un miedo a la cana, fenómeno. No te hagas el vivo. Esto no es el momento de hacer chistes. Es una chiste, no digas acá. ¿Quieren que yo averigüe? ¿Dónde? ¿Qué sé yo? ¿En alguna parte? ¿Ustedes conocen algún refugio de Juan? Yo no. Bueno, vamos a casa y allí decidimos. Despacha esos. Sí.
Así que ustedes no tienen la menor idea. No, nada, nada. No creo que Juan tuviera... ¡Un miedito oculto! No, tiene que haberle ocurrido algo. Calcule cómo andaremos nosotros. Señor Elías. Voy. Un desbarajuste. Él lo maneja todo. Y dígame, ¿no dieron parte a la policía? ¿Policía? No. Gracias. Policía. Buenas. ¿Y qué les parece? ¿No vieron? ¿Pero no se dieron cuenta? Apenas hablé de la policía, salió disparando. ¿Y con eso? ¿No será que este mismo hermano... ¿Te parece? No sé. Yo creo que nosotros debemos dar cuenta a la policía. No, no, la policía no. Esperemos, ¿eh? Oh. Alegría. Suba. ¿Qué anda haciendo disfrazado? Algo averiguando. Lo van a llevar preso. ¿A dónde va? ¿Qué hace, Miroli? ¿Cuándo sí, viejo Alegría? ¿A dónde te metes? Asunto artístico me tiene ocupado. El francés Dupont. ¿Qué anda buscando? El francés Dupont. Para un negocio. Con su permiso. Voy a verlo, ¿eh? Atiéndalo. Para en la rea. Está bien. Yo no sé qué hacer. Hasta le encargué a una agencia de pesquisas. A buen puerto. Decí vos qué se te ocurre. Yo me tragué toda la noticia de policía. De un tiempo esta parte estaba tan alegre. Casi todas las noches venía tarde a dormir. Pero siempre tan contento. Yo no sé qué pensar. Una vez me dijo eso que tú repites tanto. La vida es linda. Pobrecito mío. ¿Qué hay? ¿Qué puede ser? Abrí vos. ¿Por qué no bajo? No discuta macana, voy yo. ¡Arroz! 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 ¿Qué hay? Perdón. Buenas. ¡Habla! Ah, Arroyo, 8, 1, 4, 3, 2, 1. ¡Contalo, Juan, Arroyo! ¿Qué dijo de Juan? No, un momento. ¿Qué pasa? Allí en la red me enteraron. Dupone el francés. Que ese rosarino 6 de 2. Con dos más, póker. Afanaron. Arroyo 1-7, quinto piso. Afanaron, Juan. No caigo. Aquí no vive ningún señor solo así. ¿No? Tome. Gracias, pero no comprendo. Es un amigo. Queremos darle una broma, ¿sabes? Ah, pues lo lamento. En el quinto... vive un matrimonio inglés. Y en el otro... ¿En el otro? Tome esto también. Es un caballero, puedo decírselo. Una tía. Una tal Cora. Que vive con un... A usted se le confío. Con un amigo. Se pasa la vida bebiendo docenas de botellas. ¿Bebiendo? Ah, no. No son. Me equivoqué. Gracias. Oiga. ¡Paco! ¡Voy! Ahí viene. ¿Y? Falso. El dato es seguro. Vamos, vamos. ¿Falso por qué? Un matrimonio inglés y una pareja de borracho. Figurate. ¿Borracho? Sí. Vamos allá. ¿Cómo? Vamos, tengo un pálpito. Pero, che. Parece una de policía y de ladrones. Vos esperame. ¡Adelante! ¡Adelante! Es la voz de Juan. ¡Somos nosotros! ¡Abrí, Juan! ¡Abrí! ¡Abrí, hombre! ¡Juan! ¡Ábrelo! ¡Sí, Juan!
Cállense. Juan, hermano, ¿qué tenés? ¿No ves lo que tiene? Pásense. No quiero ver a nadie. Déjenme. Juan. Juan. Déjenme, dice. Che, pero, oye, oye. Che, pero che, ¿qué tenés? Déjenme. Vamos. Che, ¿qué te pasa? Che, ya, ya. Por favor, no me avergüencen más. ¿Pero qué tenés? Quiero estar solo. Che, vos. Pero vamos, che. Vamos, hombre, vamos. Hermano. Llora, Juan. Eso calma. Tenés razón. Pero che, vamos, contá, ¿qué te pasó? Tía, ¿cómo estás? Ya podés figurártelo. Pero vos, vos. No es el momento de reproches. ¿Quién lo reprocha? Bueno, hombre, basta. Vamos a casa. No, eso sí que no. ¿Cómo? Que no vuelvo. Perdona, Juan, pero te exigimos que nos expliques por lo menos. No, no quiero ni tengo nada que explicarme. Abrázame. Gracias por todo. ¿Estás loco? Vos venís con nosotros. He dicho que no. Me han encontrado porque no he tenido ni el valor de ser cobarde. Pero basta de humillaciones. Basta. No, no es por eso. ¿Y por qué entonces? Pues bien, sí, he robado. He robado 25 mil pesos que saqué de la caja. Me los he jugado estúpidamente. ¿Vos? Sí, yo, ¿qué hay? No, perdón. Tienen razón. Yo que siempre los he peleado por pavadas, he cometido todas las bellaquerías que ustedes ni se imaginan. Por una mujer. Qué ingenuo. No repitas esa palabra. Pues sin ánimo de ofender. Me la dijeron ayer. Perdí la cabeza. No es nada. Hay cosas peores. Cálmate, vieja. Bueno, alguien tiene que ir a tranquilizar a tía. Voy yo, voy yo, voy yo. Hasta luego, ¿eh? Nuestro cajero está enfermo. Y con eso, él tiene las llaves de todo. Pero usted no es el dueño. Sí, pero yo no me meto en nada. Atienda. Qué raro. ¿Tanta fe le tiene a su cajero? Sí. Más que a mí mismo. No, vení. ¿Hable? ¿Pero cuándo viene? No está impaciente, tía. ¿Pero está bien? Sí, un poco fatigado del viaje. ¿Y fue un buen negocio? 25 mil pesos. ¿De ganancia? ¡Qué suerte! Eso no lo entendí bien. ¿Qué no entendiste? Si ganó o perdió. Siempre con tus bromas. ¿Cómo perderlo si no los tenía? También tenés razón. La vida. ¿Quién dice que la vida no es linda? ¿No te parece? Hola. Es lo mejor. Te quedas en Montevideo hasta que te avise. Una semana. ¿Qué le dices a mi patrón? Que fuiste a Montevideo a esperar unos parientes que vienen de Italia. Siempre la mentira. A veces es necesario. Quizás tenga razón. Yo en tu caso no les pagaba. ¿Pero qué sentido de la honradez tenés vos? El que tienen ellos. Claro. ¿Por qué no te entregaron el tanto por ciento del año pasado? Esa no es una razón. No seas Quijote. ¿Querés que yo vaya a verlos? ¿Conoces a don Ismael? Yo no conozco a ninguno. Mejor que no lo conozcas nunca. Che, Juan. Toma estos 200. No, tengo bastante. Tené. Hoy es jueves. El sábado a las 12 vas a Carrasco. Empezás con el Colorado. Pero, che. Después coronel 14 y me mandas la plata. Es una fija. Te envidio el carácter. Mira, ahora te tengo fe, Timbian. No hay como perder.
para seguir perdiendo. Bueno, muchachos, hay que reunir esa suma enseguida. ¿Cómo? ¿Hipotecar esta casa? ¡Oh, te mata, Juan! Y además, sin el consentimiento de él, no podríamos. Che, ¿y tus caballos? Debo hasta las herraduras. Por el auto, si lo empeño, me da difícil. Yo estoy por firmar un contrato en el cine. Si me dieran un adelanto, aterriza, Luis. Es muy difícil conseguir plata. Más fácil es gastarla. Hay un solo medio seguro de ganar dinero. ¿Eh? ¿Dónde? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál? Decir. El trabajo. Créame, el mejor atractivo de la mujer es el canto. Es que yo tengo muy mal oído. ¿Y eso? ¿Para qué estoy yo? ¿Y usted cree que a Juan le gustará la música? Le encanta. Entonces, hablaré con mamá. En cuanto termine de hacer cantora, Luis, iré a verla. Convenido, señor. No me llame, señor. Dígame profesor nomás. Profesor Alegría. ¿Y Alegría por qué? Porque es mi nombre. Pensar que mi viejo era cochero fúnebre. Yo no me explico, por más que lo pienso, ¿por qué Juan no ha venido a verme? Pero casi pierde el barco, ya te expliqué. El jueves estará aquí, tía. Oh, antes, tía, no te preocupes. ¿Y ustedes en qué andan? ¿Puede saberse? Es que Juan nos hizo unos encarguitos. ¿Listo? Bueno, vamos. Listo. Vamos, a ver si, Hasta luego, tía. Hasta luego, tía. Hasta luego. Los tres mosqueteros. Eran cuatro. D'Artagnan está en Montevideo. Por él, a buscar el dinero. ¡A salvarlo! ¡Marchemos a salvar al mosquetero! ¡A salvar, a salvar, a salvar, a salvar! ¿Cómo se quieren ahora? ¿Dónde vas, José? Al retiro. ¿Y vos? Ya estoy arriba. Bueno, vete. Obligue a la violencia. Usted saldrá perdiendo. Francamente, no comprendo. Cuando me estafaron, yo, usted y sus camaradas, no me importó el dinero. Ahora lo necesito antes de 24 horas. En estos momentos no puede recurrir a sus cómplices. ¡Mira sus palabras! Y usted representa una clase. Bueno, el lunes véame en el club. No, no. Ahora mismo. Es la hora en que están todos. Pero me extraña su actitud. Comprenderá que debo tener un motivo imperioso
también. Vamos. Chofer. Pasen. El amigo Enrique Roca, de quien le hablé. Sí, mi secretario. Tanto gusto. Encantado, señor. Sí, el señor me había hablado, pero es mucho dinero a la vez. ¿Qué? Yo facilito cantidades pequeñas, nada ¿Pero más. ¿Cómo? Vos no me habías dicho que... Permítame. ¿Qué diría el general si pudiera verme? ¿El general? Pero tomen asiento, señores. Veamos que puede arreglarse. Siéntense, siéntense. Firme aquí, señor Roca. 2000 de interés por 15 días. This in a waiver. Más fuerte. Bobby. Director, ¿qué hacemos? Espere, hombre. ¡Luz! ¿Me permite, señor director? ¿Qué pasa? Esta lámpara, creo que estaría mejor de costado. No me diga. yo sé un rato largo de esto. ¿Quién me cuenta? Silencio. ¡Silencio! ¡Cámara! ¿Listo? ¡Acción! Me decían unos, qué lindo es el mundo. Otros me decían amar de verdad. Y tras mi quimera me hundí en lo profundo del mar sin orillas de la falsedad. Soy un pobre paria que va errabundo. ¡Corten, Isabel! Pero oiga, ¿pero usted quién es? ¿Quién lo mete? Soy el profesor. ¿Qué profesor? El profesor Alegría. ¡Silencio! ¡No se meta, hombre! ¡Qué fracaso! Mío, tú tienes que decirme la verdad. Tía Juanita. Yo no soy una criatura para que se me engañe. ¿Pero quién te engaña? Todos. Y Juan, que ahora viaja. Eso dicen ustedes. Va, viene y no dispone de 5 minutos para saludarme. Un viaje tan imprevisto como el anterior. Y ustedes, que se veían cada muerte de un obispo, ahora están siempre juntos. ahora resulta que no te gusta. Enrique, no digas tonterías. Y desde que se fue Juan, vienen a dormir a casa. Para que no tengas miedo. No es el momento de tomar. Misterios para mí, que soy casi vuestra madre. Quiero saber. Venció la gloria, no hay más victoria. Mírame tu corazón. Tienes razón. Madre. Madrecita. Para tu tranquilidad, puedo jurarte, si quieres, que Juan no está enfermo ni corre ningún peligro. Explícame entonces. Cuando venga Juan lo hará. ¿Y cuándo viene? Ahora lo que llegue Godoy Luis, te lo diré. ¿Tú quieres enloquecerme? Aquí hay algo. Claro que sí. Pero no de cuidado. Traigo un invitado. Ahí está el otro misterioso. ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Cómo te fue? Bien. Hecho. ¿Y a vos? A mí. Bien. Ah, pero esta noche... Esta noche es nuestra. Siguen los misterios. Cuando quieran la cena, avisan. Usted no va a cenar, ¿eh? Tenga. Está bien, profesor. No le conviene. Pero yo sí. Yo quisiera pellizcar algo. ¿Pellizcar? Venga. Thank you.
Uno de los hermanos vino a verme diciéndome que había tenido que irse a Montevideo. Entonces está allí. Pero días antes me había dicho que no sabía dónde encontrarlo y temía que le hubiera pasado algo. ¿Qué quiere que yo haga? Que trate de averiguar dónde se encuentra. ¿Pero usted sospecha algo? Todavía no puedo decirle, pero por las dudas. Falta cierta cantidad de dinero. ¿Seguro? Entonces lo detengo. No, no quiero apresurarme porque se trata de un buen empleado, económico, y además porque lo tengo en mi mano con el tanto por ciento del año pasado. Pero... ¡Tía Carita! ¡Tía! 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 ¿Qué te queda? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Déjame. ¿Cómo? El único que no me daba disgusto. Pero hijo, el primero vale por todo. Si supieras, tía. No quiero saber nada. No lo vuelvas a hacer. Tú no, Juan. Tú no. Tía. Ajá. Muy bien. Recuerda. Nos vamos todos. Te dejamos con Juan. ¡Abajo, tía Juanita! ¡Abajo, Juanita! ¡Abajo, Juanita! ¡Abajo, Juanita! ¡Ay, Jesús, niño! Como siempre, niño. ¡Bandido! Oh. Bueno, tía, prepara una gran cena. ¿Con champán? No seas farolero, con espumante y grasa. Vamos a lo práctico, Chelo. Supongo que se habrán acabado los misterios. No, ahora empieza. Vamos a formar una sociedad de asaltantes. Te vamos a secuestrar. Y pediremos un fuerte rescate a este. Juicio, muchachos. No, juicio. No, se acabó la serie. El domingo aquí todos con tía Juanita y sus amigos. Y bailaremos. Yo con Micha Cándida. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tanta alegría? ¿Por qué? Tía. Porque volvió Juan. Buenas tardes. Buenas. Volvió. ¡Qué alegría! Gracias. Dice mamá que luego vendrá a saludarlo. Que venga cuando quiera. Gracias. Estaba en el balcón y lo vi. Por eso vine. ¿Te mandó tu mamá? No, vino sola. Ahora no. Digo, cese. Lo extrañamos mucho. Tía Juanita estaba muy afligida. ¿Verdad, tía? Sí, hijita, sí. Ven luego con tu mamá. Sí, claro. Perdón, le voy a decir a mamá que usted nos invita. Hasta luego. ¡Hasta luego! Pero, che, ¿con qué ya teníamos? Estás loco. Pero qué fenómeno sos. No, ni en broma lo digas. Sí, tú también te las traes. ¡Ah, los hombres, los hombres! Y tornó al hogar el joven mosquetero. Volvió al hogar el mosquetero. Ya volvió, ya volvió. Ya volvió, ya volvió, ya volvió, ya volvió. Decididamente cada vez los entiendo menos. ¿Están los muchachos? ¿Qué muchachos? Los muchachos, tía. Digo, señora. Sí, están adentro. Con permiso, ¿eh? No se esperan, con permiso. Somos nosotros. Adelante. Bienvenido al hogar. Gracias. Welcome home. Welcome home. Iche, aquí está. Mil por la música. ¿Y lo otro? Habla, hombre. Me dijo el director que su música es buena. Si no la canta usted. ¿Qué hay? Andaba esperando en el cuarto. La contestación. Espérame. ¿Vamos? Ahora somos amigos. ¿A usted le voy a enseñar a cantar? ¿A mí? Sí. Bueno, muchachos, habla vos. Te corresponde. Rápido, rápido, sencillo. Sí, que estoy impaciente. Bueno, entre los tres hemos conseguido 14.500 pesos. Aclaremos. Vos solo conseguiste. Entre los tres, 14.500. Sí, ya sé que no alcanza. Pero queríamos que volviera. Además, pensamos que si en 4 días hemos conseguido esto, en unos días más tendrás lo que falta. Claro. Entre tanto, repone esto y seguí trabajando.
No sé cómo decirle. No sé cómo explicarles mi estado de ánimo. ¿Y que se calle entonces? Que lo escriba. En verso. Ya te hemos descubierto, poeta. Yo. ¡Viva mi hermano el poeta! ¡Viva! ¡Sí, sí! ¡Ra! 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 ¿Qué pasa ahora? ¡Viva tía Juanita! ¡Viva! Hasta mañana, señor. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Qué día? Y sí, con tanto trabajo atrasado. ¿Cómo te hemos extrañado, Pancito? Suerte que has vuelto antes de fin de mes, que de otro modo. ¿Y cómo se arreglaron en estos días? Con la caja chica y algunos ingresos diarios. Mañana traeré un contador y empezaremos el balance. Lamento decirle que cuando termine el balance, me voy de la casa. Ya vendrá otro. Yo, sinceramente, no puedo seguir. Hasta mañana. ¿Se fue? ¿No lo viste? ¿Qué pasa? ¡Pero eres sordo! Yo, francamente, no entendí bien. Yo sí, bien claro lo dijo, se va. Cuando termine el balance. Es raro. ¡Culpa tuya! ¡Mía! Por no haberle entregado su porcentaje del año pasado. No digas, Pablo. Si él nunca habló de su tanto por ciento. ¡Por delicadeza! No, es muy honrado. ¿Quiere decir que yo no lo soy? ¡Mire, Ismael! No hablemos de eso. ¡No te permito, Isaac! ¡Ahora, Rodolfo! ¿Qué, Isaac? ¡Rodolfo! ¡Rodolfo! Desde el momento que devolvés lo que sacaste, yo no comprendo. Estará cansado del empleo. ¿Te vas a dedicar a la poesía? No. Es algo... no sé. Cuando los veo tan confiados, me remueve la conciencia. Siento deseos de contarlo todo. Pero, che, para eso no valía la pena. Yo creo que es un exceso de escrúpulos. Yo te comprendo. Mira, hermano, allá vos. Ya sos bastante grandecito. Ah, che, ¿me haces esos versos? No sé, veremos si puedo. Haz lo que quieras. Me voy a dormir. Tengo un asunto mañana temprano. Yo haré lo mismo. Estoy escribiendo la música que me encargaron. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Te das cuenta? Enrique vende automóviles. No. No quiere decírtelo. Por vergüenza, dice. Al contrario. Y Luis también trabaja. A su modo. ¿Y vos? Ando en eso. Trataré de completar mis estudios. Hombre, me alegro. Sí, hermano, sí. La política no es para mí. Me parece muy bien. Figurate, me sacaron 20.000 pesos para mi candidatura a diputado. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Se lo gastaron en propaganda para el presidente del comité de la base. A mí me arreglaron con 100 carteles que me los pegué yo mismo. Naturalmente, lo eligieron a él. Miseria, hermano, miseria. Y nosotros siempre tan ingenuos. Tenés razón. ¿Y pensás trabajar? ¿Por qué me miras así? No sé. Se me hace que recién te conozco. Es verdad. Parece que recién nos conocemos todos. Jamás hubiera creído que hicieras versos. Baja, para matar el tiempo. Bueno, te dejo escribir. Hasta mañana. Que descanses. Es
paso tenido? Natural. Pero más. Si Dios puso en el cielo por cada sombra, la vida es linda, hermano. La vida es linda. Qué linda es la vida, humilde y serena. Si apunta una pena, sonríe un cantar. Si hay manos que niegan, hay otras piadosas que pagan en rosas la herida mortal. Qué linda es la vida, qué puro el anhelo, ser dueño del cielo, los campos y el mar. Soñar es el grito que ahuyenta el dolor. Qué linda es la vida, la del nuevo amor. Dueños son del mundo los que saben sonreír, paladines de la vida. Son 100,000 campanas bajo el sol del porvenir, tañen un cantar vivir. Hermanos los de todas las regiones, no existen más razones que los del corazón. Siembra de alegrías que mi voz hace temblar. Amar, hermano, siempre amar. Qué linda es la vida, humilde y serena. Si apunta una pena, sonríe un cantar. Si hay manos que niegan, hay otras piadosas que pagan en rosas la herida mortal. Qué linda es la vida, qué puro el anhelo, ser dueño del cielo, los campos y el mar. Soñar es el grito que ahuyenta el dolor. Qué linda es la vida, la del buen amor. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios quiera que sigan así. ¡Qué noche, no! ¡Qué noche! ¡Qué noche! Pues yo no veo otra solución. De acuerdo. Claro. A fin de año le entregamos su porcentaje como regalo de Pascua. ¿Qué regalo si el dinero que le pertenece? No creo que Juan cometa la canallada de llevarnos a los tribunales. ¡Pero puede hacerlo! Claro que sí. Pero no lo hará. Le daremos la mitad ahora y el resto a fin de año. Y dale, Siriaca, con la matraca. Tenemos que dárselo. ¡Se lo damos de una vez! ¡Qué mal comerciante eres! ¡Pues yo me opongo! ¿Te parece bien? ¿Que sí? Oh, a mí muy bien. Vamos a proponérselo a ellos. Les voy a resultar baratito. Pero, ¿vos te acordarás algo de contabilidad? Casi seguro. Contraste de la vida. El otro yo. Vamos. Anda saliendo, voy a buscar a... ¿Está tía Juanita? Sí, en la cocina. ¡Ay, qué sonsa soy! Ni le di los buenos días. Pues ya está. Bueno. ¿Se va? Sí, a la oficina. ¿Trabaja mucho? Bastante. Pase. Juan. Juan. Zulema. ¡Uy, qué lindo! Diga otra vez. Zulema. ¿Por qué? Lo dijo de un modo. ¿Sí? Sí. ¿Por qué me hace sufrir? ¿Yo? Tanto que esperaba este momento. Zulema, voy a hacerle una pregunta, pero quiero que me conteste con sinceridad. Sí, Juan. Yo también lo quiero. ¿Eh? Lo he querido siempre. Mire. Lindo desayuno. ¿Y hasta quién lo mete?
¿Yo? ¿Y yo qué sé? Averigüe lo que le pasa y después me lo cuenta. ¿Qué le pasa? ¿Y no vio lo que le pasa? Un esqueleto. ¿Listo? ¿Y se espera mucho? No, vamos. Sí. ¿Y ese rush? ¿Dónde? En la nariz. Ahí llega. A ver si lo convence. Déjenme hablar a mí. Buenos días. Buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Mi hermano Godofredo. Sí, ya lo conocemos, el señor. A Luis también. Nos falta conocer a uno más, ¿no? A Enrique. Pues, God es contador y él puede ayudarme si ustedes no se oponen. Sí, pero antes quisiéramos hablar contigo. Ah, me retiro. Entonces. No, puede quedarse. Me imagino que Juan no tendrá secretos para los hermanos. Ahora no. Pues bien, nosotros no hemos dormido casi. Nos hemos pasado la noche ocupándonos de ti. Mira qué cara. Aunque tú no lo dices, nosotros sabemos por qué te quieres ir. No puede ser. Tú no sabes fingir. Nosotros te conocemos mucho. En ese caso, no vale la pena disimular más. ¿Me permiten? No, te ruego, no. Digan ustedes lo que piensan hacer. Cumplir con nuestro deber. Ni más ni menos. ¿Tu comportamiento? ¿Qué tantas vueltas? Toma. ¿Qué es esto? Tu porcentaje del año pasado. La mitad. El resto a fin de año. Ah, no. Falta poco. No puedo permitirle. ¿Por qué no? Los señores no pueden dártelo todo ahora. Paciencia. Bueno, señores, a otra cosa. Yo venía por lo del balance. Pero, chico, ¿dónde está? Cállate la boca, vayan trayendo los libros y arreglaremos cuentas. ¿Puedo salir? No, ¿salir? Yo no. Pues yo sí. Ajá. ¿Cómo? ¿Qué cero, tío? Te vas de farra. Voy a visitar a Zulema, que está enferma. Ah, che, ¿qué le das? Ah, don Juan. Juicio, ya vengo. Dale saludos de Juan. Che, no jugues con eso. ¿Qué, no te gusta? Mira, ese renglón ha muerto para mí. Con una me basta. Estamos en el balance. No compares. Aquello fue una aventura. No me la recuerdes. Esto es el amor. No hablemos más. Mira aquellos dos. Se pasan la vida así. Le estoy proponiendo un negocio. ¿De los tuyos de antes? No, no juegue, don Luis, no juegue. Coraje, amigo, coraje. Sí, pero... coraje. Pero, che, esto es contagioso. ¿Qué? El afán de trabajo que nos ha entrado a todos. El trabajo es la libertad, la alegría. Nos hizo falta presentir el derrumbe para comprender que estábamos equivocados. Cuando la vida nos golpea es cuando se aprende a vivir. Y la vida es linda, ¿cierto? Claro, siempre lo he dicho. Aquí el único sabio soy yo. La vida es linda. Ese tango será un botonazo. Sí. Yo también creo lo mismo. Bueno, a pesar de todo, cerraremos el año muy bien. Che, también aquí querés hacer el balance. Daremos una fiesta fenómeno el 31. Yo me encargo de todo. Pero bajo mi control, ¿eh? Vos tirás a lo grande. ¿Y yo qué hago? Sos el homenajeado. Ah, no, rehuso. Más bien a ti, a Juanito. No, a los dos. Tenés razón. A ti, a Juanita, le debemos una gran alegría. Bueno, muchachos, yo me voy, ¿eh? Tengo que hacer. ¿A dónde vas? No te lo puedo decir. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Ustedes no salen? No, vida de hogar. Bueno, yo vuelvo luego, ¿eh? Quédese. Antes no salgo. Ah, eso es. ¿Eh? No puedo, estoy con la voz tomada. ¿Cómo lo oye? Si no me paga, lo mando a la cárcel. ¿Por deudas? No creo. Por estafa. ¿Qué dice? Su fiador no aparece por ninguna parte. No contesta mis cartas. Está en Chile, vuelve en estos días. Usted me da un nombre falso. No le permito. ¿No vio mis documentos? Falsos. Estoy bien enterado ahora. Una estafa. Si no me paga, va preso. Vea, un asunto urgente me obligó a mentir. Pero yo le aseguro que le pagaré. ¿Cuándo? Deme un mes de plazo. Si antes de las 24 horas me trae una fianza entera satisfacción, sí. Comprenda, el dinero no es solo mío. Tenga fe en mi palabra. Le voy a traer un nuevo fiador. Deme su domicilio y nombre verdadero. No puedo. No quiero que mi familia se entere. Domicilio, el que usted ya conoce. Pero si usted casi nunca va allí. Estuve ausente. Ah, sí, para viajar tienen plata, pero para pagar. ¿A qué
¿Qué tal enfermo? Anoche. No se le nota. ¿Y tus hermanos? Salieron. ¿Tú quieres algo? Unos mates y me acompañan. Voy. A ver cómo te portas. ¿Así que enferma? No, triste. ¿Culpa de algún galán? Dígame sinceramente, ¿qué opina usted de mí? Su silencio es una opinión. La tristeza le sienta muy bien. A veces le parezco sonsa, ¿verdad? Nunca pensé eso de usted. Lo he pensado yo. Pero tengo atenuantes. Zulema, la desconozco. Yo creí que usted era... Sí, una pavita. No, le digo que no. El sonso es usted que no se da cuenta de nada. Y era tanto hermoso como Juan. A mí me gusta Luis. Enrique es un gen. ¿Y yo no le gusto a nadie, chica? A mí me quito mucho. Muchas gracias, señora. Y a nadie más. A mí también. Ah, la felicito. Ves, usted una mujer inteligente. Muchas gracias. ¡Ay! ¡Dime! ¡No! ¡No, no, no! ¡Silencio! ¡Tú quiero más! ¡Silencio! Si no se portan bien, me lo llevo a casa. ¿Qué chicos? Yo no sé por qué traen chicos a la fiesta. ¡Cállate, vos de envidia! ¿Yo? Ensáyelo despacito hasta que llegue el momento. ¿Y qué dice? ¿Va a cantar o no, No, es que no me animo, no me animo. ¡Coraje, amigo, coraje, coraje! ¡Oh, viniendo de estas manos, cobró muchas gracias! Con esa cara. No se anima, No, hay tanta gente. ¡Coraje, coraje, coraje! ¡Oh, que recuerde el primer vals para mí! Bueno. Eres un gran tipo, no se te escapa ninguna. Se divierte. Esto recuerda a mi hogar en Mallorca. ¿Y a mí también? Yo salí de mi casa tan pequeño que ni siquiera ese recuerdo tengo. ¿Está contenta, tía Juanita? Feliz, hija. Me tiene inquieta la tardanza de Enrique. Dijo que volvería enseguida. Ya vendrá. Mírelo a Juan, siempre con esos viejos. Cuando toquen otra pieza, sácalo a bailar. ¿Yo sacarlo a él? Y bueno. Mita es feliz. Oh, le falta Adolf. ¿Quién sabe dónde andará? Usted va a cantar, ¿sabe? ¿Sí? Pero eso me vale. Ah, yo bailo todo lo mismo. Vamos, Enrique. No, discúlpame, yo no puedo acompañarlos. Decime, ¿dónde vas? Decime, ¿quién sos vos? A casa, ¿dónde querés que vaya? Me espera. ¿Qué casero te has vuelto? Así es. Esta noche nos encontraremos en el Tabarís. Sí, ¿te acordaste de mandar una felicitación al usurero? Bárbaro, no, hombre, che. Un día de esto tenemos que ir a calmar. Me tiene seco acá. Sí, la semana que viene. Podían hablar de algo más interesante. Luego hablaremos de lo que tú quieras. Che, Pincho, llévame a casa. Bueno. Usted me recuerda a una gran cantante de ópera que fue muy amiga mía. ¿Bailamos? Yo pienso que en la vida nos sostiene siempre una ilusión. ¿Tú crees? Estoy seguro. Rodolfo revive su juventud creyendo conquistar. Es un viejo loco. ¿Y qué ilusión crees tú que tengo yo? ¿Usted? Inventar una máquina para fabricar monedas de oro. Ojalá quien pudiera. El caso más grande es mi tía Juanita. Vive acariciando una ilusión, sabiendo que nunca. La mía, Juan, créeme. Entonces todos somos maniáticos. ¿Llego a tiempo? Estamos en lo mejor. Hombre, aquí llegó el hermano que usted no conoce. ¿Dónde está? Es ese. ¿Llegó? Sí. Tía Juanita estaba muy afligida. ¿Ah, sí? Qué linda fiesta, ¿verdad? ¿Dando usted? ¿Qué le pasa?
¿Cuál es tu hermano? Enrique. ¿Tiene Enrique? ¿Eh? No, nada, nada, ande. Ni que hubiese visto el diablo. Casi, casi. ¡Enrique! ¡Vamos! ¿Eh? ¡Vamos! No, no, déjelo que se divierta. Te voy a presentar a uno de mis patrones, Ismael Pérez. Enrique, el hermano que usted no conocía. No quiero privarla del baile. ¿Vamos? Sí. Con permiso. Lindo, ¿no? ¿Lindo qué? Este... ¿La fiesta? Ah. ¿Qué, no le gusta? ¿No me gusta qué? La fiesta, pues. Ah, usted decía la fiesta. ¿Quién? Juan. Juan. ¿Qué le pasará? ¿Quién? Juan. ¿Eh? ¿Qué perfume caro usa usted, señora? Así que usted era el... Y usted el hermano de... ¡Qué linda es la vida! ¿Le parece? Digo, no diga nada a nadie. ¿Cómo dijo? Que ni a Juan ni a mi socio diga que me conoce. ¿Por qué? ¿De qué? ¡Ah! ¡De los 10.000 que...! Por favor, no hable de eso. ¿Por mí? No hablemos nunca. ¿Cómo nunca? Oye, Ismael. ¡Un momento! ¿Sí? ¿Qué tal? Llevo esta linda a tomar algo y vuelvo. Así que, ¿usted no quiere que...? Pase por mi casa y hablaremos. Le rebajaré un 10% de interés. ¿De qué interés me habla? ¿Cómo Ismael, es que...? Ismael, ¿ah? Mírala. ¿A quién te recuerda? ¿Eh? Ah, llévatela, llévatela. ¿Pero cómo está hoy, yo? Mi silencio le cuesta a usted 10.000 pesos. Oh. Usted me quiere matar. Oiga, don Rodolfo, verán cómo se lo cree. ¿Le llamaban? Sí, este, aquí esta chica está muy enojada con usted. Oh, ¿conmigo? ¿Y por qué? Porque no la sacó a bailar. Estoy comprometido hasta las 12 con la señorita. Aprenda, esa es consecuencia, ¿eh? Hay consecuencias que matan. Roca. ¿Qué dirá el general? ¡No! Perdóneme, pero me hace mucha gracia. ¿Qué? ¿Qué contento estás? Hombre, no es para menos, chef. Estoy por ganarme 10.000 pesos. No me digas. ¿Cómo? ¿Cómo? No, sí. Vení que te cuento, vení, vamos a festejarlo, vení. ¿Sabes que esa es cantante también? ¡Déjame en paz! Pero estás imposible. Habla, Fela. ¿Qué? ¿Qué? Solopio. Adolfo. 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 Juanita. ¿Dónde está mi Juanita? Juanita. Juanita. ¿Es que acaso ha muerto? Yo lo mandé a buscar. Has matado la ilusión de toda su vida.
mi copa por esa santa. ¿Cuál? Por mis hermanos. Amigos. Filósofos. La vida es ilusión. ¿Cuál? Mueven milagros.